experimentar en este tiempo que ha ido manifestar la gloria en medio de tiempos difíciles, manifestar lo que Dios tiene para con este tiempo. Vive sin manifestar. ¿Qué quiere manifestar? Who wants manifest? Los milagros, los prodigios y las maravillas. Marvelous, God. Las personas muchas veces no podemos entender eso. As porque estamos tan cegados en medio de... Hace que el hombre that makes that the man saque su mirada de lo material y mire hacia arriba. It's the eye of the material things and see up there. Poner tu mirada en las cosas de reino. The things of the kingdom. Porque las cosas de reino of the kingdom son eternas. Eternal. Buscad primeramente del reino de Dios y su justicia. Of the Lord and justice. Y las demás cosas. O serán que. And all the things. Entonces, ¿por qué sufre? Un ministerio, pastor. ¿Cómo es eso? Que cada obstáculo que se atraviesa frente a nosotros hace hasta que tiremos el mismo ministerio. Y es algo fuerte, pero es la realidad. Porque se ponen difíciles las cosas, pero dejamos al ministerio a un lado. Cuando no han conocido quién va con ellos en ese ministerio, en ese caminar, en ese problema. ¿Cómo es eso? How's that? ¿De qué sirve no tener dificultad? Si no hay dificultad, no necesitaríamos al Señor, no necesitaríamos al Consolador, al Espíritu Santo. Why do you need the Lord? ¿Cómo es eso? How's that? Se requiere una dificultad para clamar al quien nos puede confortar, al que nos puede ayudar, al que nos puede guiar. The one who's gonna guide us. Se requiere. It requires. Porque si todo fuera tan fácil, because if everything si tuviéramos easy, las finanzas necesarias, money, no necesitaríamos de Él. We don't gonna need the Lord. Si no tuviéramos pasando una enfermedad, no necesitaríamos de Él. Sick, we not even gonna need Him. Pero es necesario pasar por obstáculos para poder obtener la gloria. No solo una gloria nivel chiquita, Señor, es una gloria eterna que el Padre la está dando. Aleluya. Llegar a esa meta. No se ponen a ver la piedra que está en el piso, no se ponen a ver el palo que está en el piso, no se ponen a ver al vecino que va corriendo al lado de ellos. Ellos tienen una meta donde llegar. Pero en esa meta que no te preocupes por lo que esté sucediendo, porque ya Dios entregó una palabra que producirá gloria en tiempos difíciles. Incluso la palabra registra que habrá un avivamiento en últimos tiempos. En la palabra de últimos tiempos habla de estos tiempos, que hay escasez del temor de Dios, que hay escasez de gente que quiere predicar la palabra de Dios, y dice que en estos tiempos habrá un despertar, habrá un avivamiento en medio de tiempos difíciles para aquellos que confían en Dios. El apóstol Pedro decía: yo me gozaré en medio de las tribulaciones. Pablo decía: vive Señor, que manifestaría gloria cuando llegara la tribulación. Y Pedro decía: en medio de la tribulación me gozaré, porque soy participante de los padecimientos de Cristo. Cuando usted está en tribulación, lleva en su cuerpo las marcas, lleva en su cuerpo el padecimiento que padeció Jesús. Igual, porque cuando tú estás en tribulación es cuando Dios está cerca. Un Dios bondadoso, que Dios sigue siendo un Dios real, que Dios sigue siendo un Dios bueno. Dígale a alguien: Dios es un Dios bueno. ¿Con cuánto Dios ha sido bueno? ¿Con cuánto? Lo voy a volver a contar. Aquí tengo
right here. Aquí tengo tres. Three right here. Aquí tengo cuatro. Dios sigue siendo buen apóstol. Dice de que Dios es un Dios bueno. Trae la tribulación. Bring tribulation. Por eso somos atribulados. That's why we are tribulated. Pero lo bueno de nuestro Señor es de que Él siempre está con nosotros. Pero nos olvidamos de que Él está en nosotros. Él va donde quiera que nosotros vayamos. Él está con nosotros. Y se nos olvida muchas de las veces. Porque miramos el obstáculo que nosotros mismos nos hemos metido. The same obstacle that we all get que nos metemos. Amén. Moisés tuvo que confiar en el Señor después de las plagas. Esther tuvo que confiar en el Señor para obtener el reinado. Paulo. Apóstol Paul. Todos lo conocemos a él. Él aprendió a tener, a no tener. Pablo entendió que iban a haber obstáculos en la misma iglesia. Pero él lo llevaba en la palabra. En la palabra. In the word. He had it in the word. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el pan de cada día? Si no es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la agua? Who is the water? El Señor. The Lord. Ellos tenían su confianza puesto en Él. The trust in Him. En Él, no importando el obstáculo. It doesn't matter the obstacle. Y el Señor nos habla y nos habla y nos and vuelve a decir. Tells us again and again. Son, en el cual lugar Él está obteniendo. What place is He in your life? Imagínense para obtener un reinado. Escuchen los tesoros que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Para obtener el reinado. Para obtener y sacarnos de la esclavitud. To take you out of this. Todo. He gives us everything. Amén. Pero tú es en ti si tú escoges seguirlo a él o no. Está en ti si está en escucharlo a él o no. Pablo tuvo que ser cegado para poder ver lo que es en nosotros o traer un obstáculo a nuestras vidas para poder tener ese encuentro con él, para obtener esa convicción que Pablo tuvo en ese momento. Aleluya. Tiene que haber un obstáculo. There must be an obstacle. Tiene que haber una tribulación para que los sentidos espirituales se comiencen a activar y a comenzar a usarlos. Aleluya. ¿Será que tenemos que pasar por eso? It is that way have to go. ¿Por qué viniste? Why you here? ¿Por qué viniste el día de hoy? Why are you here today? ¿Qué esperabas obtener el día de hoy? ¿Una sanidad, un milagro? Sí, el Señor está dispuesto a traerlo. El Señor está dispuesto a calmar la tribulación que tal vez has traído. Y sí lo hace. Pero tenemos que verlo a Él siempre. Tribulación, no tribulación. Hay que mantener nuestra vista puesta en el blanco. Y seguir caminando porque no hay tiempo de perder el tiempo. Porque el Señor viene y viene pronto. Sin mancha y sin arruga.